a fin de celebrar un nuevo cumpleaños de la patria. En esta oportunidad asistimos al 24º aniversario de aquella histórica jornada de 1810 que diera inicio al camino hacia la libertad definitiva de nuestra nación. Por tal motivo, esta mañana contamos con la presencia del señor Intendente Municipal de Florencio Varela, Julio Pereira. Señor Diputado Nacional, doctor Carlos Kunkel, señora Senadora Provincial y Presidenta del Bloque de Senadores del Partido Justicialista Frente para la Victoria, doctora Cristina Fioramonti. Señorita Subsecretaria Nacional de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, doctora Beatriz Domingorena. Jefa de Regularización Dominial, Títulos y Estructuración Dependientes de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, doctora María Florencia Casamiquela. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela, Laura Rabatti, y señor Jefe de la Región Cuarta de Educación, licenciado Emilio Clubus. Señor Jefe del Cuadrón 12 de Gendarmería, el Operativo Centinela, Comandante Principal Irala. Señor Jefe del Comando de Prevención Comunitaria, Comisario Inspector Miguel Ángel Quinteiros. Señor Jefe Distrital de Policía, Comisario Inspector Walter García. Señor Diácono de la Parroquia San Juan Bautista, Jorge Lazo. Señor Subdirector de la Orquesta del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Profesor Gustavo Moravito. Señor Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Héroes de Malvinas, Florencio Varela, Ángel Alberto Gómez. Funcionarios nacionales, provinciales y municipales, señores concejales y consejeros escolares, señores titulares de las comisarías del distrito, señores miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela, Centro Tradicionalista Fortín La Tropilla, abanderados y escoltas, comunidad educativa toda, entidades intermedias, medios de prensa, vecinos y vecinas. Presidente del Centro de Veteranos.